Welcome back to the Late Night Show with Andrew Dick, and of course, we're back and we are talking about important things affecting you. You know, the Brooks Tower Accord is something that it's something big. A lot of people, nationalities, are scared and they don't know what to do, especially the thousand and change that might face deportation because of fake businesses signing for them and so on. So the Late Night Show with Andrew Dick decided to bring somebody who actually approached me while I was at a barber shop. You know, she said, Andrew, in Spanish, would like to come in the show. And she's a concerned citizen. And of course, my Spanish being so 100%, I say it poquito, poquito, hola, 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 comprende, comprende, comprende. And then she said, okay. So she's on the show today. A concerned citizen, and she will be talking about the Brooks Tower Accord, some information, especially for the Spanish community. Rebecca Regales, how are we doing? Yo estoy muy bien, gracias por la invitación aquí a tu programa. Estamos muy contentos de que tenemos un espacio para poder informarle a toda nuestra comunidad latina cuáles son los horarios específicamente de nuestra oficina de abogados. Recuerde, allí usted puede llegar y encontrar todo tipo de abogados para todo tipo de asuntos legales. Simplemente voy a dar los horarios que son los siguientes. Son de 8 de la mañana a 12 del mediodía. De 12 del mediodía descansamos hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde volvemos a abrir hasta las 5 p.m. que terminamos nuestro trabajo. No, okay. You see, so she understands exactly what it takes to actually be part of this thing and to actually inform you about the Brooks Tower. She's an educated lady. I can see that. She has her bag and she has her glasses, so that means she's educated for sure. And my first question is, how concerned and how important is the Brooks Tower for Spanish nationalities on the whole in St. Martin? Okay, tenemos muchísimos abogados. ¿Tú deseas saber los nombres de ellos? ¿Cuáles son? Yes, because a lot of people, yes. Por ejemplo, tenemos de todas las nacionalidades. Mm-hmm. Tenemos ecuatorianos, tenemos abogados colombianos. Yeah, a lot of Colombians on St. Martin, yes. Dominicanos. Oh, yes, dominicanos, yes. Para yes. que así las personas se puedan identificar con estos diferentes especialistas y así se entiendan mucho mejor de qué es lo que están hablando y sus problemas puedan ser resueltos de inmediato. Entonces, me decías que tú deseas conocer cuáles son los nombres de estos abogados. Yes, because a Brooks Tower is affecting them too. So they need to stand up for their right. Bueno, allí pueden encontrar al abogado Carlos Manuel Vicuña. Oh, so they were the first one to actually do the Brooks Tower. Este es colombiano. They were from Colombia, you see? También podemos encontrar a la compañera Carla Iñiguez García. Esta chica es dominicana. Wow, that's how many people. So how do you have a list of the people that, you know, apply for the Brooks Tower? Or they came to you and told you about it? Algunas veces se queda alguien cuando vamos a almorzar, pero lo general es que no haya nadie en la oficina porque es nuestro tiempo de almuerzo. Además, nosotros trabajamos muy duro todo el día y también necesitamos un descanso, ¿comprendes? Pero bueno, si te refieres específicamente a si queda alguien allí fijo, no. Exactly, and that's why, you know, the minister is responsible for all these people. So what do you think the minister should do to safeguard these people that were being a victim of? What do you think this minister should do? Bueno, queremos implementar, es mucha la demanda, tenemos muchos clientes. Por eso es que yo vine a especificar cuáles son los horarios. Yes, and aquí they spend leer, a lot of money. Mira, aquí puedes leer cuáles son los diferentes asuntos legales que tratamos. Puedes leerle para que las personas conozcan y de esa manera se empapen mejor de toda la información. Pero es que como tenemos tantos clientes, debemos advertirle que simplemente comenzamos a las 8 de la mañana. ¿Qué resulta? ¿Sabes lo que pasa? Exacto. ¿Sabes lo que pasa? Yes. Que a las 6 de la mañana hay personas haciendo la cola para tomar su turno allí. Y no es bien, porque ya, si hacen su cita con tiempo y si van en el horario específico que es 8 de la mañana, pues es todo organizado y es mucho mejor. Y así sus problemas van a ser resueltos inmediatamente. Yes, con organización. Yes, organization is important. Because this minister has to stand up for the people.
And I think the Spanish people should stand up. And so you think they should have a protest? Bueno, a veces tenemos algunas fiestas. Yes. Los días festivos, por ejemplo. Algo que se celebre específico, ese día lo damos feriado y no trabajamos. Christmas Day, día de Navidad. Yes, ¿verdad? Christmas, yes. You see, on Christmas Day, they should have a walk. And they should work on it. And so wait. Do you think that all the money that these Spanish people paid for the Brooks Tower, they should be given back to them? Los esperamos. Esperamos muchos clientes. El servicio es excelente. Y confíen en nosotros que estamos haciendo un excelente trabajo. Gracias por la oportunidad de invitarme para poder promocionar nuestro trabajo. Confiamos mucho en su programa, porque es un programa que llega a todo el mundo y estamos muy contentos. Y ya sabe, la excelencia del trabajo en abogados lo tiene la compañía que yo represento. ¿De Rebeca? Yes, and I think the people should know this. Before you go, let the people know and tell them exactly what I'm saying, that they need to know if they have any problems, just don't pay. Don't worry about it and stay on St. Martin. Lo más importante. Yeah. Los precios son muy, pero muy baratos. You see? Short and sweet. That's it. Okay. Thank you so much for coming on the show. Muchas gracias a usted. Okay. And you could come back anytime to talk about these important things, because Brooks Towers is important, but other issues on St. Martin is also important. We'll be right back. Late Night Show with Andrew Day.